Hola, profe, ¿cómo estás? Para la literatura de economía hicimos un juego llamado Económicamente. Consiste básicamente en una carrera de mentes. Hicimos seis categorías que cada una tiene engloba una gran economía o un tema en particular de la economía. Por ejemplo, tenemos las acá sobre la URSS, la economía de Rusia, de la URSS. Después tenemos el keynesianismo y neodesarrollismo, Argentina. Preguntas de economías surtidas de los autores clásicos y de los autores neoclásicos y del neoliberalismo. Las categorías tienen distintas preguntas que pueden ser como verdadero o falso, o preguntas únicas, o con distintas opciones con años, por ejemplo, y también de respuestas más largas. Y bueno, las reglas del juego son las mismas que la de carrera de mentes que también. Bueno, se tira el dado y se bueno, vamos a jugar a dos equipos, nosotros ellos dos contra nosotras dos, y según el color en el que se caiga, el equipo contrario tiene que leer una pregunta de esa categoría. Y cuando se cae en los casilleros grises, que tienen una estrella, se elige una categoría, se responde una pregunta y si se responde bien, se gana una estrella de esa categoría. Tiene una estrella de cada categoría, gana. Y bueno, vamos a jugar. Así que bueno, empezamos el juego. Bueno, empezamos y tiramos el dado. Nosotros somos el equipo azul y ellos son el equipo rosa. Seis. Cinco, seis. Una estrellita. Entonces, acá tenemos que elegir la categoría. Elijamos Argentina. Bueno, entonces elegimos Argentina. Bueno, la pregunta es, ¿en qué años tuvo Argentina picos de hiperinflación? Opción A, 2008 y 2009. Opción B, 2001 y 2002. Opción C, 1989 y 1990. La porque afirma que un aumento en la cantidad de dinero emitido genera inflación. ¿Verdadero o falso? Es falso. Seguimos tirando. Claro, es sí, falso. dos veces más. Pero para claro, seguir tirando. ¿Eso es? Yo no. Ah, okay. Voy mostrando las tarjetitas también como para que se vea. Miramos una más. Dale. Bueno, ¿cuál de estas medidas no fue tomada por el oficialismo para reducir el déficit del sector público? ¿Restricción de las importaciones, implementación del cepo cambiario o pago de la deuda externa? ¿Endeudarse es siempre un problema?
hacer. Entre el periodo 2002-2013, ¿qué pasó con la brecha social en Argentina? Ir conociendo eso. Ah, ¿aumentó? ¿Se mantuvo igual o disminuyó? Estamos mostrando muy hijo. ¿Cuál es la preocupación central de los neoclásicos? ¿El equilibrio económico o el crecimiento económico? El Ah. Solo tiro.
creo mayor inflación? La segunda, la mayor inflación, mayor la segunda. Sí. Sí, bueno, por lo menos, ¿qué elegimos? Ya tenemos. ¿En qué año se produjo la Revolución Socialista Rusa? En 1917. ¡Qué bien! Bueno. Bueno. ¿Cuál es el número? ¿Te repito? Sí, durante el primer gobierno peronista se produjo una redistribución de ingresos a favor de los asalariados. ¿Verdadero o falso? Estamos empatados. Los neoclásicos no apoyan la política fiscal expansiva porque afirman que un aumento en la cantidad de dinero emitido genera inflación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Casi, pero no. ¿En qué año se implementó la nueva política económica? 1925, 1928, 1921, 1922. De la URSS, 1922. No, 1922. No. Ah, sí. ¿Cuáles eran las prioridades básicas en cuanto a la producción en la URSS? ¿El consumo y la seguridad nacional, el consumo y la inversión o la seguridad nacional y la inversión? Ah, ¿sí? En Argentina, durante la década de 1990, se aplicaron principalmente políticas neodesarrollistas. ¿Verdadero o falso? No, falso. Ahora vamos a... Durante el periodo de la convertibilidad, la cantidad de personas bajo la línea de pobreza tuvo una gran disminución. Durante el periodo de la convertibilidad, de 1991 al 2001, la cantidad de personas bajo la línea de pobreza tuvo una gran disminución. El gobierno de Stalin industrializó a la Unión Soviética. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero? Bueno. Nada, la idea era seguir hasta que alguien saliera hasta el estrella, pero muy largo. Claro, por eso. Y después subirlo va a ser muy pesado, así que nada. Espero que te haya gustado. Gracias por dejarnos entrar después. Sí, gracias. Sí. Bueno. Chao.